Bueno, la verdad es que todo conocéis, ¿no? Lo que es el centollo, ¿no? Como un cangrejo, ¿no? El marisco, bueno, que sabemos que está muy rico, está muy delicioso. Hay gente que lo prepara muy bien, lo hace rellenito, lo hace una salsita, pero bueno, sin nada también está exquisito. ¿Por qué os digo todo esto? Porque vamos a meternos de lleno en conocer más de la cofradía del centollo, la Peiro, que se organiza en Ogrove. Y visto que el presidente nos va a hablar de ello, se han reunido de muchas ciudades y bueno, todos lo vais a ver que se caracterizan con unas capas que también tiene su sentido porque van llevando de otras cofradías de su recorrido, porque llevan muchos años y se visitan unos a otros porque cada uno tiene su fecha clave. Por ejemplo, el aceite pues tiene su fecha en X tiempo cuando se hace el aceite nuevo que ha sido hace pues un mes, bueno, todavía se está haciendo aceite nuevo y se está algunos recogiendo todavía la aceituna. Otros que vienen, por ejemplo, de Portugal, que nos traen ese el jamón típico también de ello, que es diferente al que tenemos aquí, al ibérico nuestro. Otra cofradía que es, por ejemplo, de Cantabria, que es la anchoa. Bueno, pues vamos a ver desfilar todas las cofradías bien organizada, bien ordenada. Algunas que han hecho también un enmanamiento, que me encanta eso, cuando, ¿verdad?, hay enmanamiento, porque, bueno, tanto si está el centollo, pero también hay otros cangrejos, como la nécora, por ejemplo. Bueno, pues ha sido el enmendamiento de este año y ha sido todo tan bonito. El tiempo acompañado, porque fijaros que ha hecho también mal tiempo en Galicia y justamente cuando hemos ido nosotros hemos llevado un poquito el sol de aquí, de nuestra tierra, de aquí, de la Costa del Sol y de Andalucía. Hemos llevado un poquito para allá, así que no ha acompañado ese buen tiempo. Vamos a ver todo esto puesto en escena, que estoy segura que os va a encantar. Además, si a vosotros os gusta, también podéis, tenéis oportunidad el año que viene poneros en contacto con con ellos para ir, porque es súper, súper, súper bien todo. Así que vamos con este reportaje y ya me diréis si os ha gustado. Seguimos en Ogrove, aquí estas tierras gallegas. Llegamos ayer, donde tuvo lugar también una recepción para los que iban llegando. Pero hoy han llegado más cofrades aún y aquí se está dando la bienvenida, aunque hoy ya es el acto oficial, diríamos, en la que esperamos también al alcalde, que le dé la bienvenida a todos los cofrades de muchas ciudades que vienen de diferentes puntos. Además, algunos tienen su propia cofradía, como puede ser, por ejemplo, la cofradía de las Nécora, porque esta es la del Centollo. Bueno, pues también está la de la Nécora, que vienen de Cantabria o muy cerca, de la anchoa, del aceite. Bueno, etcétera, etcétera. Tenemos también de Portugal. Bueno, vamos a ver todos esta cofradía, todo lo que se va a desarrollar en ella. Hablaremos también con el organizador y presidente, con don Víctor Otero. Y bueno, os vamos contando cómo se vaya desarrollando todo. Ya también hemos estado esta mañana en el mercado, donde hemos visto los productos típicos de aquí, que son una maravilla. Madre mía, hemos visto unos centollos y una centolla que son de verdad alucinante, como unas cajas de ostras también muy rica y también, bueno, un poquito de todo, cigalas, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que esto es digno de verlo y estamos súper contentos. Hoy no ha hecho, bueno, por lo menos ha salido el sol, no está siendo un buen día, todavía es temprano, así que aquí estaremos con todo el recorrido. Luego nos llevarán también a hacer un recorrido con las cofradías. Ya veis cómo vienen todos con sus capas, vienen todos bien atareados también. Señora, no solamente tenemos que mencionar que tanto los caballeros, bueno, aquí por ejemplo lo entrevistamos otro año, muy buenos días. ¿Qué Buenos tal? días. Bueno, ya lo vemos que lleva usted de todo, ¿eh? Cuéntenos un poquito todo lo que podemos ver en su capa y de qué cofradía es usted. Cofradía Luso Galaica, de Portugal, Galicia. Estamos en todas partes, en muchas partes de las autonomías de España y también en el extranjero, en Argentina, en Chile. En fin, estamos en diversos países. Para usted, de las insignias que lleva, ¿cuál es para usted más representativa o la que ha sido más emotiva para usted? Bueno, para mí todas las cofradías son atractivas por el hermanamiento que las cofradías tenemos
tenemos en sí, pero claro, la mejor para mí es la cofradía Luz Galaica, que es la que forma, digamos, la parte principal. ¿Desde qué año se formó su cofradía? Pues hace 40 años. ¿Muchísimos años? Sí, empezó, es que tenemos las dos partes, tenemos la parte de la fundación Luz Galaica, que es la cultura, la industria, el comercio, y pues tenemos la cofradía. Dentro de la fundación tenemos la cofradía Luz Galaica, que es la que hace las actividades gastronómicas. ¿Qué actividades hace ya al año? Bueno, al año pues ahí con Portugal hacemos todos los hermanamientos con las cofradías, que vamos a más de 20 cofradías de Portugal. Y después aquí en Galicia participamos en actos culturales, actos gastronómicos, industriales, en ferias, en fin, en general, todo lo que nos propone y todo lo que proponemos lo realizamos a través del año. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y que tenga, bueno, una feliz estancia aquí en Ogrove. ¿Cómo es su nombre? Antonio Reguera. Pues encantada, Antonio Reguera. Muy buenos días. Bueno, qué entrada que está haciendo usted también con su insignia y todo. Cuénteme, ¿de dónde viene? Venimos de un pueblo de Granada, Huéscar, representando la cofradía del Cordero Segureño, que es muy típico de la Sierra de Segura, las villas y de la zona que hay de Jaén, Granada, en fin. Y es un cordero delicioso que se ha creado allí, se cría autóctono de ahí, y le da dominación de origen y gracias al ganado y la agricultura suele vivir también. En fin, este pueblo es de lo que se mantiene prácticamente. ¿Cuándo nace su cofradía? ¿Cuándo? Ya lleva por lo menos 8 años. Y el capítulo nuestro se hizo a primero de septiembre. También vinieron varias cofradías también de Portugal, Francia y de toda la geografía de España. ¿Cuántos miembros componen? Nosotros estamos unos 200 y pico cofrades allí en el pueblo, y luego pues hay también simpatizantes de los pueblos alrededor y tal, y estamos bastante en lo que es, pero para asistir a algunos actos, pues según por la distancia pues, y por motivos de trabajo, pues algunos no pueden venir. La insignia que lleva usted, ¿cuál es para usted la más representativa o qué para usted ha sido más especial por algún motivo, una anécdota? Bueno, tenemos, bueno, la parte de la nuestra, pues tiene la de muchos los vinos de ahí de Alicante, los de Utiel y Requena, luego también tenemos este del Centollo, en fin, varias, como ves, sí, y nuestro corderito. Mi nombre es Antonio. Antonio Muñoz Jaúdenes. Encantada, ¿eh? Igualmente, gracias. Bueno, aquí tenemos a Víctor Otero, que le está dando la bienvenida a los cofrades que vienen de las diferentes ciudades, no solo de España, también vienen de Portugal y de fuera. Don Víctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Dándole la bienvenida, ¿no?, a todos los cofrades que pertenecen también a muchas otras ciudades. Pues sí, vienen cofradías de varios puntos de España, Portugal y Francia. Tenemos dos francesas por primera vez. ¿Puedes adelantarnos los actos que va a tener lugar hoy? Pues ahora, dentro de un rato, vendrá el alcalde del Grove a dar la bienvenida a las cofradías y entidades que están aquí representadas, y después vamos a hacer un desfile cívico por las calles del Grove hasta volver aquí de nuevo. Y una vez que lleguemos aquí, iniciaremos el 27 capítulo de la cofradía del Centollo. Y entonces aquí nombraremos nuevos cofrades de la cofradía y entregaremos reconocimientos de cofrade de honor, embajadores, embajadoras y guardianes de honor. Y haremos un hermanamiento con la cofradía de la Nécora de Noja, que los crustáceos tenemos que estar unidos. Vamos a seguir todo este acto, está a punto de llegar el alcalde, así que ahora nos irá contando cómo transcurra la velada. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, pues ya vemos aquí que hace 2 años, teníamos ese recuerdo, que probamos el prosunto, que le llaman ellos, ese cerdo que tienen autóctono ahí en Portugal, ¿no? ¿Vosotros pertenecéis a la cofradía? Do presunto de Cebola do Tâmega y Sousa. Temos hoje presunto para provar e degustar. Sim, sim. E a cebola. Muito bueno. Convido depois de ir lá provar o nosso presunto e a nossa cebola. Bueno, contar-me um pouquinho como desde que ano existe a vossa cofradia? Nessa cofradia se ha criado a 2013. É uma cofradia que tem um âmbito de atuação geográfico regional. Todos os concelhos de Tâmega e Sousa. Estamos num processo de certificação de cebola, cebola de Penafiel, com o selo de indicação geográfica protegida, IGP. Temos também a semente de la cebola, também já certificada no Catálogo Nacional de Variedades Portuguesas e também no Catálogo Europeu de Produtos Agrícolas e Hortícolas. Vamos a ver, nos vamos a ver en lo que sucede. Me encanta vuestro insignia del jamón y también del centollo larpeño. Claro, sí, porque nosotros somos cofrades de honor de la cofradía de centollo larpero, con quien tenemos un protocolo de hermandad. Pues enhorabuena, muchas gracias por atendernos, me encanta. Bueno, vamos a saludar también a los artistas. Habéis visto que como instrumento típico de aquí de Galicia no puede faltar la gaita. Y ellos creo que son unos grandes artistas, ¿no? ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Borja. Yo Andrea. Andrea, contadme de dónde viene la afición por la música. Es muy difícil tocar. No, no es muy difícil, más que nada es intentar combinar una cosa con otra desde pequeños. La verdad es que aquí tocamos todos desde muy pequeñitos y bueno, y ahora nos dedicamos profesionalmente a esto, entonces. Ahí tocando, reclaman mucho, ¿no? Con las muñeiras y, ¿no? Sí. ¿No? Con lo típico, lo que vais, ¿con qué vais a amenizar hoy esta velada? Pues vamos a tocar aquí una marcha de procesional, sí. Y luego vamos a hacer el pasacalles fuera. Vamos a tocar el antiguo Reino de Galicia y luego nada, fuera, pues creo que muñeiras, pasodobles, un poco lo que vaya surgiendo. Son vuestras fiestas en la cual no puede faltar la gaita. Bueno, en Galicia yo creo que todo el año, ¿no? No hay ninguna época porque estamos en verano, Semana Santa, Navidad, pero en realidad nosotros cuando más trabajamos es en verano, pero bueno, en invierno siempre tenemos, siempre trabajo, siempre hay alguna fiesta en algún pueblo que, y sobre todo gastronómicas, vamos, que esto es lo más. ¿De dónde sois vosotros? Yo soy de Porriño, del sur de Galicia. Y yo de Lugo, de Monforte de Lemos. Y tenéis seguro para todo, ¿no? A ver, nos enseña la gaita, que es una maravilla. Mira, es así, es de tela, ¿no? ¿De qué está compuesta? Pues nada, esto es el fol, donde queda el aire, por así decirlo, aquí guardado. Por aquí se sopla, por aquí sale también sonido, que es el ronco. Y este es el punteiro, donde se apoyan los dedos y donde sale la música, por así decirlo. Ah. Capaz de aprender aquí a tocar la gaita, ¿eh? Todo se aprende, todo es. Muchas gracias. Bueno, estamos entrevistando a los caballeros, a los señores cofrades, pero nunca a una señora. Cuénteme de qué cofradía es usted. Pues yo soy del Círculo de Enófilos Utiel Requena de Valencia. Ah, de Valencia. Sí, nosotros defendemos los vinos de Utiel Requena. De los vinos. Sí, comente un poquito más de sus vinos y aproveche para informar. Bueno, Utiel Requena son dos pueblos, dos comarcas, es toda una comarca que defienden sus vinos. Entonces está Utiel y Requena. Requena también hace cava. Está dentro de la dominación de origen cava, que está en San Sadurní de Anoia, la denominación de origen, ¿no? Pero tanto Almendralejo como Requena consiguió que también se pudiera llamar cava. Con lo cual, muy buenos vinos y muy buen cava de Requena. Enhorabuena, ¿cuál es su nombre? Isabel Ríos. Encantada, gracias. Muchas gracias. Don Víctor Otero recibe a su excelentísimo alcalde de Ogrove, le da la bienvenida con todos los cofrades que están aquí todos esperando esas palabras del alcalde. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues efectivamente, don José Antonio Cacabelos es nuestro alcalde y preguntadle lo que queráis. Yo lo único que tengo que decir ya públicamente es agradecerle toda la colaboración que nos ha prestado y la infraestructura municipal para poder realizar
el capítulo, un capítulo importante para nosotros, es un capítulo de récord nuevamente, superamos las 400, llegamos a 414 personas, el año pasado eran 407 y este año vuelve a ser un año de récord. Y os presento al alcalde de Grove. Encantada de saludarle un año más. ¿Y qué significa que es para Ogrove, no, recibir a tantísimas cofradías de tantas ciudades diferentes, incluso de esta zona? Sí, como me decía Víctor antes, incluso de ya Francia y Portugal, por esto ya se está haciendo internacional. Siempre que hay un evento de estas características es importante para un pueblo turístico como Ogrove, además un pueblo que se caracteriza principalmente entre sus potenciales turísticos y sus atractivos turísticos la gastronomía. Ogrove es conocido, bueno, pues un poco como el paraíso del marisco y como un pueblo para disfrutar de la gastronomía. Por lo tanto, que seamos capaces, o que Vito realmente, esta cofradía do Centro del Arpeiro de aquí de Ogrove, sea capaz de reunir a tantas cofradías, más de 400 personas de todos los puntos de España, Portugal y Francia, que nos visitan, pues para nosotros es un día importante, no cabe duda, porque al fin y al cabo lo que siempre procuramos que ocurra con estos eventos y con esta toda gente que nos visita es que a partir de hoy sean ya embajadores por el mundo adelante de Ogrove, que es de un poco de lo que se trata, ¿no? Ver tanta cofradía, tanto producto tan importante y tan bueno de España, de Portugal y de Francia, quiere decir que al final la cultura gastronómica, que al fin y al cabo no deja de ser cultura, permite generar amistad, permite generar empatía, permite generar cultura y diálogo y por lo tanto reuniones de estas características. Así pues, por eso hoy aquí estamos apoyando y acompañando a la cofradía del Centro del Arpeiro y a todos los cofrades que se acercan a Ogrove, porque para nosotros es un día... Es un día importante en el sentido de decir que hoy hay 400 personas que nos visitan y que esperamos que se lleven el mejor recuerdo de nuestro pueblo. Se aproxima las fiestas navideñas, me gustaría también conocer para todo el mundo ya en general qué se puede encontrar aquí en estas fiestas navideñas. Pues en Ogrove, como siempre, primero la comida, el marisco. El marisco es uno de los productos navideños por excelencia, ¿no? Es uno de los productos que nos caracterizan. Además, la lonja de Ogrove es una de las más importantes de toda Galicia en la venta del producto del marisco. Y después, por supuesto, Ogrove es un sitio perfecto, ideal para pasar un fin de semana, para disfrutar de la buena gastronomía, de los buenos restaurantes que tenemos y, por supuesto, aprovechar el pequeño comercio, el comercio de calidad, de cercanía, de trato, que también tenemos en este pueblo y que vamos a intentar un poco acompañar durante estas fechas navideñas, bueno, pues con encendido de luces. No pretende ser esto Vigo ni Madrid, pero sí acompañar a todo el comercio local y, por lo tanto, creo que Ogrove es una buena excusa para todo aquel que quiera conocer Galicia, porque es un pueblo muy pequeño, de 21 kilómetros cuadrados, pero que reúne, que condensa todo lo que Galicia puede ofrecer: cultura, patrimonio, ocio, verde, mar, ría, marineros y sobre todo gastronomía, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Por lo tanto, no hay excusa para acercarse a Ogrove. Gracias por atendernos. La verdad es que nos hemos enamorado de Ogrove desde la primera vez que estuvimos aquí de la mano de Víctor Otero. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y desde Sevilla la cofradía del Sopeao, ¿no? Bueno, contadme un poquito cómo es vuestra cofradía, ¿cómo llamáis? Así es, llama el Sopeao, una sopa fría a base de gazpacho y después lleva un picado de jamón, huevo duro, se le puede agregar de nuevo pan asentado, pepino, cebolla, todo es opcional. La base es el gazpacho andaluz de toda la vida. ¿Y cómo nace vuestra cofradía? A ver, la señora que lo diga. Pues nuestra cofradía nació en el 98
en febrero, y bueno, desde entonces participamos en los congresos, somos de FECOAN también, de CEUCO, y venimos a los capítulos de los cofradías que decimos, pues este año vamos ahí, y este año me ha tocado venir al Grove. De Brene. Bueno, ¿cómo os llamáis? ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Presentación, pero vamos, Pre. Yo me llamo Manolo Navarro, aunque me conocen por Lito todo el mundo. Pues encantada, de saludarles, Y aprovechando que creo que soy de Marbella, de Televisión de Marbella, un saludo a nuestros amigos Tomás Héctor y Macarena Valiente, el chef del Hotel Puente Romano de Marbella, que hemos compartido más de un capítulo con ellos y la verdad que son unas personas estupendas. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vos. No, José, no. Todo.